Hola amigos, probando cámaras. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué aparatejo es este? Bueno, tanto tiempo sin subir un video. Primero que nada quería agradecer por la onda que tienen ustedes, los suscriptores, de aguantar la espera de los videos míos, que son medio pesados. A veces me dicen que hablo muy lento. Bueno, es según como me levante. Bueno, ¿qué es este invento? ¿Qué es esto? Primero que nada, ¿qué es esto? ¿Qué les parece a ustedes que es esto? Bueno, esto es un chasis de fuente ATX de computadora, ¿no? Que acá tienes cuatro gomitas, la marca 3M, una gomita muy linda, suave, blandita. Y esto es un proyecto DIY. ¿Cómo se dice en español? D-I-Y. Do it yourself. Bueno, vayamos al grano. Esto es un preamplificador fono. Acá conectamos la entrada de la señal del tocadisco. Y acá conectamos la salida de línea hacia el amplificador. ¿Está? Acá tenemos la llave de encendido, que esta está en funcionamiento tal como funciona en una fuente normal ATX. Y acá lo que hicimos, pusimos un panel para controlar la ganancia del pre, graves, medios y agudos. ¿Tá? Esta función acá es opcional, ¿no? En el caso mío, está ecualizado de esta forma, ¿no? Porque si yo pongo los potes todo en el medio, el sonido es totalmente malísimo, ¿está? Acabo de aclarar, por si ustedes van a hacer el proyecto, yo le voy a poner lo que utilicé. Y en el caso de que ustedes quieran invertir en esta placa, hay muchas opciones en internet, ¿no? Yo invertí en esto pensando que era bastante buena. En realidad no es mala, pero me defraudó un poco el tema de los potes de ecualización, ¿no? Para que me suene más o menos plano, el sonido debería estar más o menos ajustado de esta forma y no como debería al medio, ¿ya? Pero justamente si agrego esto es porque tengo ganas de personalizar el audio, ¿no? Si no, obviamente, ¿para qué agregar esta placa? Y otra cosa del potenciómetro de la ganancia. Acá ustedes ven que tiene todo esto que tienen acá transparente, se ilumina porque son adentro el pote es transparente, ¿viste? Es totalmente transparente. Y acá lo que tiene son dos luces LED, no sé si alcanzan a ver ahí. Esas lucecitas LED, acá le tuve que cortar un poco un pedazo con el Dremel al pote para que pudiéramos hacer que esta perilla entre bien adentro. Entonces estas LED se iluminan, ¿no? Cuando prendemos, ilumina esto. Bueno, vayamos a ver la parte interna, que yo pienso que más de alguno quiere saber cómo es adentro. En realidad fue medio complicado el tema. Fue medio complicado llegar a dejarlo como debería uno querer dejarlo. Que yo en mi caso tuve que dar unas vueltitas. Y yo creo que en el caso de ustedes, a lo mejor no tenga que dar esas vueltitas, pero yo como me di maña, tuve que ir probando de a poco. Bueno, esta es la parte interna. Ustedes verán qué cablerío, qué carajo, cómo mierda hago esto con esta. En realidad no es tan difícil como parece, ¿no? Los cables que ustedes ven acá, ¿cómo explicarle? Yo después tengo que hacer un papel ahí para explicarle. Bueno, esto es una fuente alterna que, digamos, tiene entrada al toma corriente 220 con tierra, y acá lo que tiene son
12 más 12, digamos, ¿no? Este tiene un punto neutro que es el cable negro acá, que no sé si se logra ver, que va en el medio acá, ¿tá? Este vendría a ser la placa preamplificadora que ya viene armado, que yo le voy a pasar los datos donde la conseguí, que está en eBay y en muchos lados. Y acá lo que tiene es, por ejemplo, el azul, que como es alterno no tiene polaridad, el neutro va en el medio, y estos dos son los que tiran 12 volts alterno y el neutro en el medio. Entonces, ¿cuál es el problema? El tema es conseguir esta fuente, que realmente viene en radiograbadores viejos, o si no hay que comprarla, no queda otra, ¿no? Luego acá lo que tiene es esto, son los LED de las luces enchufadas acá, que eso es algo opcional, ¿no? Para que prenda acá, ¿no? Los LED. Y después acá tenemos otra fuente, esta que está acá, que es demasiada fuente para lo que, para usar esto, ¿no? Para usar este otro función, ¿no? Esto es una fuente de corriente directa, ¿no? 12 volt normal, negativo, positivo. En esto no hay misterio. Yo usé esta fuente porque fue la que mandó mejor. O sea, es una fuente que no me dio problema con el filtraje de la corriente, entonces no me hace zumbido por el parlante. Que por eso es lo que yo le decía a ustedes, de repente tienen que dar mucha vuelta a veces para conseguir una fuente que no joda y eso, y no tener problema de filtrar. Y esto acá es tierra, ¿no? Para poner el tocadisco, la masa, que fue algo que me olvidé de nombrar. Bueno, esta placa es fácil. Tiene tierra. Esto que está en el medio son las salidas de audio, ¿no? Y este que está en el costado es la entrada izquierda y la entrada derecha de la señal fono del tocadisco. Y después lo que hay que hacer con la salida del pream, la salida de línea, hay que conectarla acá a la entrada de esta placa, ¿no? Que es media compleja de soldar porque es tan diminuta que se complica un poco para soldar los cablecitos acá, ¿tá? Acá lo que tiene es entrada, izquierda, derecha, masa, y después tiene la salida procesada, izquierda, derecha y masa, que esa es la salida que vendría a ir a la salida del límite. Entonces lo que hace es darle un ciclo de vuelta, ¿no? De fono a línea y de línea al preamplificador y salir el proceso del preamplificador para la salida de línea, bueno, ¿entendés? Entonces ese es el proceso más complejo. Si ustedes la van a hacer directo, que no lleven esta plaqueta, no van a necesitar de esta otra fuente, ¿tá? Y no van a tener el pote de regulación, ¿tá? Otra de las cosas que tiene esta maravillosa plaqueta, que para mí tiene un sonido muy, digamos, muy bueno muy parecido al Behringer PP400, ¿tá? Yo le nombro el PP400 porque es un preamplificador muy popular, digamos, en internet, y muchas veces ustedes pueden buscar video y van a saber. Yo ya hice un video con la comparativa de sonido de audio con el PP400, ¿no? Te voy a mostrar cuál es el PP400. Bueno, este es el PP400, ya habíamos hablado en otros videos y en internet hay mucha información del PP400 de Behringer. Es un preamplificador fono y hay mucha información porque se utiliza bastante. Y en cuanto a la calidad de sonido, para mí, yo hice comparativa con este que armamos y yo diría que exactamente igual, no encontramos mucha diferencia. Yo hice un video y ya hice la comparación para que ustedes vean a ver si encuentran alguna diferencia, y no encontré mucha diferencia. La única diferencia que encontré con este
que tiene mucha ganancia, o sea, el audio es bastante elevado, ¿está? ¿Qué pasa? Hacer el audio bastante elevado lo que hace es distorsionar un poco en, digamos, la ganancia, ¿no? No tiene, no es como el Behringer PP400 que te sale un audio suave y no te llega a hacer el clip, ¿viste? El clip que cuando pegan el cero arriba, entonces no, te sale un audio más bajo el PP400. Entonces, como que para, a veces para tener unos parlantes activos o amplificadores modernos de hoy en día, el sonido sale medio bajo, en comparación con los digitales, ¿no? Con los procesos digitales. Bueno, entonces lo bueno que encontré en esto es que el audio de ganancia es muy alto. ¿Tá? Mucha gente va a decir, sí, pero si es alto, distorsiona, ya el sonido distorsionado no me gusta. Y está, eso yo sé que ustedes van a decir mucho, pero por más que sea un poquito elevado, para mí el sonido es muy bueno, ¿tá? No vas a notar una distorsión, viste, que te rompa los oídos ni nada por el estilo. Lo único que quiero decir es que tiene una buena ganancia de salida, ¿tá? Otra de las cosas que yo, por ejemplo, tuve que cambiar esta fuente por otra, por esta misma, porque había probado otra. Yo en realidad no tengo una fuente nueva en la actualidad, pero ya había probado con otra y tenía problema de que tenía un zumbido, ¿viste? Entonces, lo que me dijeron, que me recomendaron, que yo no lo hice, porque lo que fue cambiar la fuente por esto. Pero otra de las cosas que ustedes van a ver, los datos de esta placa, que soporta hasta 20 volts, de 12 hasta 20, ¿tá? Tiene un bastante rango de voltaje para ustedes conseguir una fuente. No puede ser una fuente muy grande, ¿no? Una fuente de 5 watts ya es más que suficiente para mover esto, ¿viste? No necesito una fuente de pelotuda para mover esto, porque no tiene un consumo elevado, ¿está? Eso es una de las cosas. Y tal, lo otro que le tengo que pasar es el modelo de esta plaqueta, que no se ve mucho ahí, es muy chiquita, es muy pequeña, para que ustedes sepan cuál sería el modelo, ¿no? Hay muchos modelos en la actualidad, ¿no? Para conseguir. El tema es que esta es muy pequeña y es bastante fácil para tener en este chasis, que no es muy grande tampoco, que digamos. Yo les digo que el pre este para mí quedó bastante bien, ¿no? Para hacer un preamplificador casero, el sonido es maravilloso. Y después, esto que ven acá es el cable de 12 volt que entraría acá, en esta punta acá, la alimentación del pre. ¿Tá? En realidad es todo un ciclo de salida, de línea, entrada de línea por acá, y de acá sale el sonido procesador para allá. Y la entrada fono va directa a la placa, no tiene vuelta ni misterio. Otra de las cosas que no me olvidé de decir, que ustedes ven acá abajo, tiene dos llavecitas, 1 y 2. Bueno, esa llavecita viene para púa magnética, ¿tá? Así como viene de fábrica, está para usar en una cápsula magnética. Y si ustedes la mueven para arriba, los dos, ya es para usar el otro tipo de cápsula. No sé si es cerámica o no me acuerdo cuál es el otro tipo de cápsula, que prácticamente no se usa mucho. Pero la cápsula magnética, la más actual que se usa, digamos, ¿no? Bueno, este sería el preamplificador. Y bueno, esto sería todo. Después vamos a mostrar cómo funciona. Pero yo lo que quería era explicarle cómo de lo armé, ¿no? Que tampoco tiene mucho misterio, solo hay que tener un poco de cuidado a la hora de conectar los cables. Bueno, esto sería todo.
y le voy a pasar los datos de lo que utilicé para que ustedes, si quieren realizar uno, puedan hacerlo. Bueno, cualquier cosa, se suscriban al canal y si hablo muy lento, solamente hagan como hizo un suscriptor que me dijo que había acelerado la velocidad del video, ¿viste? Cuando yo soy muy plomo hablando, él agarró y aceleró a 1.25 el video, ¿está? Porque a veces yo soy medio lento para hablar, pero me gusta hablar lento porque si hablo rápido, sé que alguno capaz que se pierde por ahí. Entonces prefiero hablar lento y que la gente no pierda el sentido de lo que estamos hablando. Bueno, esto sería todo y bueno, si quieren se suscriben al canal y si no, bueno, me escriben un comentario bueno o malo, como ustedes quieran. Nos vemos, hasta la próxima.